decíamos, la, la detención de Fernandini y Goray no han sido las únicas, en realidad el, el juez Raúl Justiniano que es eh, el titular del, del octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior eh, Nacional, ha dictado detención eh, para cinco personas obviamente Fernandini y Goray ahí van dos, y también y también eh, para el expresidente del fondo Mi Vivienda Pedro Arroyo, ahí van tres. Para Roger Gavidia, que fue director del Fondo Mi Vivienda también, él está como no ha habido, no ha sido capturado todavía, ahí van cuatro. Y cerramos la lista con Luis Mesones, que es el ex esposo de Sara Boray y fue asesor, ¿no? fue colocado como asesor en el eh, Fondo Mi Vivienda, que hasta hace poco, usted recordará, estaba. En el produce, ¿eh? trabajando como si nada hubiera pasado. Cuando esto salió a la luz a través de la prensa, finalmente ordenaron inmediatamente su cese, ¿eh? porque seguía trabajando en el Estado este señor, eh, eh, Luis Mesones, repetimos, el ex esposo de Sara Goday. Ahí están los cinco detenidos, los cinco detenidos, o los, las cinco órdenes de detención, porque al señor Gaviria todavía no se le eh, encuentra. Y además. El juez Justiniano ha pedido siete órdenes de allanamiento, además de las órdenes de detención que también vienen, obviamente, con, con orden de allanamiento. ¿no? Es más, eh, en estos momentos se está allanando la casa, eh, el departamento de Mauricio Fernandini en, en el distrito de San Isidro, luego de ser detenido en Surco. Los allanamientos que no vienen con orden de, de detención son siete y vienen para... Cintia Rudas, para María Subiría, para Héctor Chávez, para Jacqueline Perales y para Flor Olivera. Implicados tanto esta, estos personajes en el tema de mi vivienda y en el tema de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, que eh, también fue un, organ, un órgano estatal. Manipulado en su directorio para que finalmente Sara Boday pueda obtener este terreno que ella quería en el eh, distrito de Chincha, de, perdón, de, de Chilca, no de Chincha, de Chilca. ¿verdad? Eran 90 hectáreas exactamente eh, que ella pretendía. ¿no? Y que eh, el, el, esta, 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 el, el tema de cederlo le estaba haciendo esquivo. Entonces necesitaba un poco poner, pues, como se dice, a personas amigas, a contactos en, este, en esta institución, en Bienes Nacionales, en la Superintendencia de Bienes Nacionales, para que ¿verdad? se tuerza pues, la, la, la decisión a su favor. Eh, con lo mismo pretendía hacer en, en mi vivienda. ¿no? Eh, y por eso pagó. Compró los asientos del directorio, se podría decir, ¿no? Compró los asientos del directorio, tanto en, en mi vivienda como en bienes nacionales, para que las decisiones de esos dos organismos ¿eh? Eh, adscritos a, al Fondo de Mi Vivienda eh, terminaran ayudándola y resolviendo eh, los casos a su favor. Así están las cosas entonces.